marrano. Así es como se pone el coro y chao. Quieren usar separadores, no les va a quedar el trabajo. Esos racks, me pueden comentar para que les deje el número de teléfono de dónde se pueden comprar. Nosotros lo compramos en Georgia y nos los mandan a Norte Carolina. Llega como en una semana o dos semanas, ya están listos. Lo puedes mandar a hacer a la medida que tú necesites. Tú dices la medida, ellos te lo hacen. Y te recomendamos dejarlo no tan apretado, porque el azulejo no es escuadra y no todos vienen del mismo tamaño. Entonces, por lo menos un ochito, un octavo de separado más grande. Ahí está todo lo que hemos hecho, azulejo en las paredes 3x6. Esa viene, es muy fácil de instalarlo. Todo esto hemos hecho nosotros y a eso nos dedicamos. Igual las coladeras se nos hace más fácil taparlas, y una vez que ya esté con grout, las cortamos, así no corremos el riesgo que se nos quiebre o tardar mucho. Entonces ya nomás los cortamos con la aspiradora y la cortadora. Y así es como empieza a instalar aquí el instalador. Y aquí, si ven, hay líneas que está siguiendo, que hay una línea hacia adelante y una línea hacia los lados, y tiramos todas las líneas. Nos toma como unos 20 minutos sacar medidas, cuadrar y tirar las líneas con el chocline. Es más fácil, es más rápido, más fácil, y te queda derecho todo. No vas a estar en un lugar y se te va a cerrar o se te va a abrir demasiado, ¿no? Con las líneas, más rápido. Otro día le vamos a enseñar cómo medimos los cuadros. Hay uno, si vas cuadro por cuadro midiéndole, por ejemplo, 24 más 24 más 24, eso siempre queda mal, porque
el metro se te mueve o algo, pasa, pero queda mal. Tienes que ir sumándolo. La mezcla la recomendamos poner un poco aguada, no tan aguada, pero sí, no que no esté nada seca o dura. Te pega muy bien el azulejo así. No corres el riesgo de que se te quede un azulejo suelto o no pegue bien. ¿Tres mezclas en tu bote? Sí. Bien rápido. Yo en este mes, vamos a hacer fiesta porque ya tenemos la cantidad de suscriptores que queríamos tener, nuestra meta. Bueno, nuestra meta son 10 suscriptores. Bueno, no importa que no se suscriba, pero hay muchas visitas. Bueno, suficientes para seguir subiendo videos. Bueno, esta es la manera que nosotros instalamos. Yo sé que hay muchas personas que instalan diferente o mejor que nosotros, pero si algo les ayuda a este video, pues pueden seguir los pasos que estamos siguiendo nosotros. Te alineas, solo pones este grill en la mera línea, lo pegas hacia atrás y es todo lo que tienes que hacer. De ahí solo instalar, te evitas de estar poniendo separadores. Y así te queda derecho porque te queda derecho. Este grill no lo andamos pegando a un solo lado porque está exacto. Entonces no es bueno tenerlo exacto porque hay muchas losetas que no metemos porque están descuadrados o porque están más grandes. Pero no, como no tenemos la medida que necesitamos, solo tenemos este grill por ahora. Lo tenemos que usar, tenemos que trabajar con eso. Bueno, igual no queda mal el trabajo, queda bien. Pero igual nosotros recomendamos uno, si lo van a mandar a hacerlo más grande, no exacto, porque siempre el azulejo no es la misma medida. Pero el azulejo va como el cliente lo pida, quiera en todo va a un solo lado o quiere uno y uno. Se ve como que las líneas corren así o así. Aquí el maestro, 10 años de experiencia haciendo azulejo todos los días. Muchos dominos que estamos haciendo, bueno, que hemos terminado, muchos que hemos perdido la cuenta de cuántos. Igual el tipo de rodilleras que traemos son por espacios pequeños, pero traemos otras rodilleras mejores que esas. Igual podemos proporcionar el número para que las consigan. Igual esto de las parrillas no es nada nuevo, ¿va? Pero mucha gente no lo conoce, entonces no perdemos nada
con tratar de que otras personas sepan sobre esto. Y así sale nomás. Y eso fue todo. Te ahorras mucho trabajo en poner y quitar los separadores. Y aparte te queda derecho. No al 100% derecho, pero sí un trabajo al que no te van a criticar los contratistas o los general contractors. Porque el trabajo está muy bien hecho. He visto unos trabajos feos en comparación de esto. Y aquí el compa Tamagotchi.